doradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, lleno el beso de sus boquitas pintadas, sus ágiles muñecas de olvido y de placer, ríen su alegría como un cascabel. Así es Mary, su melena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, si en el fuego de un abrazo tu pasión pegué. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, sus ágiles muñecas de casualidad que siempre me encanta. Su mirar azul, hondo como el mar.
preciosas criaturas perfumadas, lleno el beso de sus boquitas pintadas. Son ágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Así es Mary, su melena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, si en el fuego de un abrazo tu pasión pegué, es como el cristal, la risa loca de Judith, es como el cantar de un manantial, mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Son ágiles muñecas de No puede ser casualidad que siempre me encargue a mí los trabajos más pesados y peligrosos. Me está poniendo a prueba. ¿Quiere probar cuánto resisto? Estoy viviendo al borde del derrame cerebral y del infarto. ¿Te acordás cuando me mandó a hacerle el reportaje al carnicero de Venado Tuerto, no? Ese que había asesinado a 7 mujeres. Yo era del tipo físico que él más detestaba porque le recordaba a su madre. Y se abalanzó sobre mí delante de la policía. ¡Casi me acogota! Si se cae un avión en la cordillera, ¿quién va? Yo. ¿Y te pensás que me compra algún equipo especial? No, me manda con mis zapatos de todos los días para que hunda los 15 centímetros de taco en la nieve. Y si hay que hacer una nota sobre los inundados de Formosa, allí me manda a mí. Por culpa de ella tuve neumonía, hepatitis y lo peor de todo, hongos. Esta profesión no es para vos, para esto hay que tener agallas. ¡Y yo no tengo! Lo que sos vos igual que él y todos los hombres de este país, un asqueroso machista engreído. Hablabas de mí. La nota del mar de Chagas tiene que salir esta noche. Te dije que estuvieras aquí a las 10 de la mañana con todo el material. El maquinista no quiso entregarme el manejo de la locomotora. Muy cómica. En ese rancho está el Chagas. Como verás, nos metimos hasta en el último rincón. Ay, pobre gente, miren qué condiciones viven. Pobres, pobres. Y las vinchucas, las vinchucas, ¿vieron alguna? Si vimos alguna, me hice amiga íntima de miles. Prometieron mandar fruta. Ay, dan un asco. Varias veces estuve a punto de desmayarme. Ahí están, hijas de su madre. Pensar que te contagian la enfermedad y son las verdaderas culpables de esta... Hecatombe sanitaria. Hecatombe, matanza, carnicería, desastre, catástrofe, catástrofe. Un buen título para la nota. Ay, no sé si catástrofe, pero como grave el problema es grave. El mal de Chagas está en todo el norte argentino. Salta, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago, Chaco, en La Rioja, Córdoba y Santa Fe, San Luis y San Juan, y en el sur en Río Negro, y hasta la periferia de Buenos Aires. Tendríamos que anunciar que ya llegó al centro, que hay Chagas en Callao y Santa Fe. ¿Le parece necesario? Pero si de verdad ya hay más de 2 millones de argentinos enfermos. Pone 5. Con 2 millones no se asusta nadie. Pero eso no es verdad. La verdad tiene más de una cara. Poné 5. ¿Le parece? Pero si de verdad hay 25.000 muertos por Chagas por año. El público quiere más. Poné 125.000. ¿Le parece? Yo no digo que una periodista no deba arriesgarse. No dije eso, todo lo contrario. Pienso que es una profesión peligrosa y hasta insalubre. Pero todo tiene un límite. ¿Por qué a mí siempre me toca lo peor? Vos sos una desagradecida. Sabés la cantidad de muchachas de tu edad. Están haciendo cola para tener una oportunidad como esta. Ay, ¿usted sabe cuántas hay sacándose juanetes en la Panamericana? ¿Qué se cree que lo hacen por gusto? Lo hacen por hambre.
Vos sos una desagradecida. Ay, no es cierto, señor. Yo le estoy muy agradecida. Sé que usted es bueno, generoso, que me respeta, que me quiere como a una hija. Pero sospecho que no va a descansar hasta verme muerta. ¿Por qué no te buscas un marido que te faje una o dos veces por semana? Te dé pan duro 3 veces por día. Lo que pasa es que vos no naciste para esto. ¡Yo tengo vocación! Periodistas vocacionales son aquellos que van donde nadie los llama, donde hacen las preguntas más audaces que se pueden hacer en las circunstancias más adversas. A mí me rompieron el coxis de una patada hace 8 meses. No pude sentarme por 20 días por culpa de una de esas preguntas que usted me obligó a hacer. No tendrás carisma, qué sé yo. Anduve 2 semanas con el brazo un cabestrillo. ¿Y se acuerda de este ojo? ¿Se acuerda? Casi se me desprende la córnea del golpe que me dieron. Los pondrá nervioso tu estatura. Anda a saber. Oh. No veo la hora de meterme en la cama y dormir. Lo mismo digo. Te ayudo a poner un poco de orden y me la tomo. ¿Te atiendo? ¡Por favor! ¿Hola? Sí. Sí, señor jefe. Sí. Ahora. Lo va a tomar a mal. Está un poco paranoica. Es Darío y es urgente. Hay otro safari. ¡Pero por Dios! ¡Me hace el pin! ¡Puedo! Hola. Sí, bueno, yo se lo digo. Pero si quiere que le sea franco, o usted es un misógino, o un desconsiderado sin conciencia ni alma, o simplemente un cabrón que se divierte con el sufrimiento ajeno, viejo. ¿Qué quiere? Tenemos que entrevistar a Julio Parnela. ¿Después que amenazó con matarme? ¿Después que le dije en la cara que no entendía cómo la justicia dejaba libre a una bestia como él? Yo me pregunto una cosa. ¿Por qué dice llanamente no me envenena, Si quiere, puede hacerme matar por cualquier desesperado por 100 australes. O simplemente echarme. Si quiere deshacerse de mí, tiene miles de recursos. ¡Por qué no, caso! Dice que los demás están ocupados y que hay que hacer la nota ya mismo. Parnela trató de ahorcar a la madre hace 2 días. Tenés que preguntarle si es cierto que en su infancia fue violado por un tío materno. ¿Quiere que yo? ¿Crees que te diga una cosa? No voy. Que me eche. No voy. Además, ya mismo me tomo una caja de barbitúricos y me corto las venas. Le voy a hacer un escándalo de aquí a la teatra. Pero yo no voy. Es un sádico, sí. No, no. Pero ese jefe. No voy. Además, estoy muy cansada. Escuchame una cosa. No voy. ¿Nos pegamos un buen baño? No voy. ¿Nos tomamos 4 aspirinas cada uno? Dije que no voy. Un litro de café bien negro. Ay, ¿pero vos estás loco? Prefiero estar dormida cuando me mates ese asesino. ¡No voy! ¡Quieta! ¡No te muevas! ¡No mires adentro de la valija! ¡Ay! ¡Te dije que no miraras! ¿Qué haces? Hay que quemar esa valija con todo lo que tiene adentro. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a quemarla? Es mi valija y es mi ropa. Y yo digo que hay que quemarla. A las vinchucas. Hay que destruirlas como si fuesen cucarachas. Bicho asqueroso. Oh, estoy toda picada por mosquitos. ¿Mosquitos? ¿Serían mosquitos? ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? Es peligrosísimo, se pueden contagiar. Por favor, salgan afuera. Ay, por favor, que se van a morir todos. Ay. Pobre chica. No sé cómo pudo pasarme esto. Quizás el hotel no ofrecía seguridades. No era de primera, ni de segunda. Ni de tercera o cuarta, para ser francos. Pero era de material. ¿De ladrillos y cemento? Parecía decente dentro de lo pobre, pero no tenía ninguna estrella. ¡Qué barbaridad! No se puede enviar a una periodista de tu altura a semejante cuchitril.
No tenía baño. Apenas un retrete cada 10 habitaciones. Bueno, tengo entendido que Santiago del Estero a esta altura del año está atestado de gente, porque hay muchos congresos y turismo. Yo no vi ni un solo extranjero. Bueno, ni un solo porteño, quiero decir. Este es para vos, querida. ¿Los bomberos? Yo los llamé, porque ellos saben qué hacer ante una catástrofe. Yo tengo mucha responsabilidad, soy la encargada de este edificio desde el año 53. Y la verdad que nunca nos había pasado una desgracia así. ¿Y ustedes qué quieren? ¡Contagiarse el Chaga! ¡Afuera! Grabá, va a haber que hacer algo con esa valija, ¿eh? Y con usted también, mijita. ¿Conmigo? Grabando. Silencio, que estamos en el aire, ¿eh? ¡Ay, de veras! ¿Le puedo mandar un saludito a unos sobrinos míos de La Plata? Seguramente nos estará mirando. Gracias, ¿eh? Bueno, un beso a Héctor, a la Negrita, a Lalo. Ay, a vos, Gladys, un mensaje, ¿eh? No te olvides del cumpleaños de papá, ¿eh? Ah, y prepara todo el domingo para un asado. Yo te llevo el matambre. Bueno, bueno, y ahora continuamos. ¿Qué hacemos con los bomberos? Esta noche... Andamos, Ale. ¡Cortá la grabación! Y anda, anda, que igual hay que empezar todo de nuevo. Lo anterior no sirve. ¿Cómo que no sirve? Oh, decirles que solo fue una broma. Sí, claro, se van a reír. Una joda bárbara. Pero... Va, con permiso, vamos. Dejen pasar, que yo también puedo estar infectado. Vamos. Dramatizá un poco. Llorá, si querés. A la gente le gusta. Pensá que es espantoso lo que te está pasando. ¿Lo tenés concientizado? Digo yo, ¿esta valija será segura? ¿A prueba de salida de vinchucas? Porque la vinchuca entró. Y si entró, quiere decir que esta valija no ofrece mucha seguridad. Tienes razón. ¿Habrá salido ya? A lo mejor se esconde en alguna otra parte. ¿Dónde? Y normalmente se esconden en los techos. Pero tienen que ser de paja. Ah, pero aquí no se van a venir con tantas pretensiones. Esas porquerías se esconden en cualquier lugar. Ay, cómo ya me está picando todo. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿se quiere fijar, por favor, si yo tengo una mordedura ahí en la espalda? ¿Quién, yo? Sí. ¿Y qué quiere? No se lo voy a pedir a la chica, pobrecita, que ya está medio infestada. Y menos al muchacho de la cámara, que es un hombre. ¿Y por qué no se va a su casa, se desnuda y se la busca usted? Ah, sí. Así me llevo la vinchuca para que haga la porquería en mi cuarto. Se pusieron furiosos. Tuve que comprarle un bono por 100 australes, pero... se lo pienso pasar al canal, así que... ¡Y! ¿Hicieron la nota? No, es imposible lograr la menor concentración. Estoy tan contento. Se dio el gusto. Quiso matarme. Bueno, ahora sí que por fin lo habrá conseguido. ¡Lo logramos! La vinchuca llega a Buenos Aires. ¡Catástrofe porteña! Nadie sobrevivirá. ¡Qué titulares! ¿Dónde está la nueva estrella? Aquí. Y moribunda. No. Me refiero a la nueva estrella santiagueña. No sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Está en la valija. ¿Quisieron un primer plano de la valija? ¡Tómenlo! ¡Abran esa valija! ¡Muéstrenme la vinchuca! ¡No dé órdenes en mi casa! Si quiere hacerse una fiesta de terror y muerte, ¡llévese el bicho a la suya! ¡Mol! ¡Aquí no está! ¡Ay, no te dije! ¡Abran cancha! ¡Abran cancha! Puede estar en cualquier parte. Y si no, Morfa, desde que salimos de Santiago, debe estar re loca. ¿Cada cuánto come? ¡No sabemos! ¿Cómo no sabemos? ¿Cómo no sabemos? Ni siquiera eso lo averiguaron. El canal gasta una fortuna para una misión como esta y ni siquiera saben cada cuánto se alimenta. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se movió! ¡El corpiño se movió! ¡Se movió el corpiño! ¡Ay! Graba, graba, seguila, seguila con la cámara. No la pierdas de vista, ¿eh? ¡Darío! Si me pasa algo, quiero que el canal se responsabilice de mí y de mi familia. Exijo que se me indemnice y que se me indemnice como la gente. Si voy a morirme lenta y dolorosamente, quiero que sea con lujo, por lo menos. Ni siquiera sabes si se ocupó de vos. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Fíjese, estoy llena de picaduras. ¿Cómo sé que no me masticó hasta el hartazgo? ¡Ay, se mueve! ¡Mátenla! ¡Yo me encargo! Ay,
Hay que matarla a garrotazos. Y no sobre mi ropa. Cuidadito con salpicar, ¿eh? ¿Acaso la ropa no está contaminada? ¡Ya está contaminada! ¡Se la toma! No va a ir muy lejos, ¿eh? Porque la chorrié toda. No corras, hija de tu madre, que te la tengo jurada. Sálvese usted y proteja a su familia con la guillotina de los insectos, el mortalmente eficaz cucarucha, el hacha de las cucarachas que también achucha al Chagas y a la Vinchuca. Cucarucha presenta con orgullo su nota sobre el drama del momento. Aquí está la joven y audaz periodista de este canal, última víctima fatal de la Vinchuca. Pero antes de iniciar este reportaje, querida Verónica, ¿qué harás la próxima vez que te enfrentes a una Vinchuca? ¿Y qué podemos decir del coraje y la abnegación de las mujeres y los hombres del periodismo que no dudan en arriesgar sus propias vidas muchas veces para tener informada a la población acerca de nuestra realidad, ¿escuchó? Contame, Verónica. Contanos todo. Se te está echando la lengua. No puedo hablar. Es el primer síntoma. Señores, la enfermedad de Chagas llegó a la capital y nadie pudo detenerla. ¡Doctor Bilardo, oiga este disparate! ¡Doctor! Y digo yo, ¿qué hacen las autoridades para frenar esta hecatombe nacional? ¿Cómo nos defienden, Porque si esto sigue así, ya nadie va a estar seguro en el futuro. Es más, esto puede convertirse en un flagelo peor que el SIDA, ¿escuchó? Llame al canal y dígale que quiero hablar inmediatamente con esa gente. Sí, doctor. Verónica, dada tu terrible experiencia, ¿qué podrías decirle a los millones de televidentes que nos están mirando y que seguramente tienen, como yo, el corazón desgarrado y los ojos anegados? ¡No puedo hablar! ¿Serán los síntomas, señores? ¿Será esta la primera víctima de la Vinchuca viajera que se atrevió a cruzar la frontera de su provincia natal para seguir su siniestra carrera por tierras inocentes? ¿Será esta su primera víctima fatal? Con esta angustia, con este temor creciente, con este enigma que exige respuesta inmediata, vayamos a un respetuoso corte comercial. Bien la cola, señores, por favor. Hay que tener un poco de orden, si no esto es un relajo. Che, vení, flaco, vení, che, vení. Vos sabés que yo estaba durmiendo una siestita, viste, un poco aturdido, ¿no? Un poco acá, un poco allá, viste cómo son esas cosas, viste. Primero oí, y después vi en la televisión a esa chica picada por la bizcucha. Vinchuca. Eso, mira, yo te digo la verdad, estaba un poco dormido, viste. Pero ¿sabés qué pasa? Yo tengo bicho en mi casa, hermano. Yo tengo piojo, tengo de todo. Hay mucho bicho en mi casa. Por lo que huelo, lo que usted tiene es delirium tremens. Eso, pero eso me dijo el médico, que si bien tengo bicho, lo que yo realmente tengo son visiones tremendas.
eso. El doctor Milano nos está esperando. Sí, nos está esperando. ¡La chica picada! ¡La vi en la televisión! ¿Es cierto que se va a morir usted? ¡No me firma un autógrafo! ¡Pero no tenemos tiempo ahora! ¡Eso! Ahora la televisión parece más alta, ¿eh? ¿Me firma? ¡Por favor, fírmeme! El doctor Bilardo los está esperando. ¿Trajeron el insecto? ¿Sabe que se nos escapó? ¿Necesitan uno? Yo tengo uno. Va, quien dice uno dice 24, ¿no? Porque yo tengo mi casa toda llena de bichos, ¿sabe? Mire. Ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Y todo esto que se mueve? ¿Qué? ¿O estoy borracho? Vamos, ahora? Vamos, síganme que yo los acompaño, por favor. Chao, Petiza. No te mueras nunca. Señores, los mandé llamar porque no se debe lanzar sobre la población un mensaje tan apocalíptico. ¿Qué pretenden? Crear pánico. Yo no digo que el problema no revista seriedad. Es más, es grave. Pero entonces unamos nuestro esfuerzo solidario en solucionar el problema, no en agrandarlo. Y yo sé que vivimos en un país donde el sensacionalismo y el mal gusto da mayores dividendos. Pero por favor, seamos responsables. Yo creo que ya tenemos suficientes problemas en el país. ¿No les parece? Yo ya tengo los primeros síntomas, doctor. ¿Síntomas? ¿Qué síntomas? La lengua. La tengo como hinchada. Además, se me está cerrando este ojo. Usted acaba de volver de Santiago del Estero, ¿no? Donde estuvo 2 días, doctor. 2 días. Y ya tiene los síntomas. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer? 10, 15 días. ¿Y lo que yo tengo en la espalda, doctor? ¿Qué tiene usted en la espalda? Ah, fíjese. A ver. Ay, yo me las agarro todas. Ajá. Si estoy entre 200 personas y hay un solo mosquito, ese mosquito me pica a mí. Dicen que porque tengo la sangre dulce. Debe ser, porque lo único que tiene acá es una picadura de mosquito, ¿eh? ¿Y usted cómo sabe que es de mosquito? Por el tipo de roncha que tiene. A ver, ¿qué les parece si nos tranquilizamos un poco todos, Con respecto al Chagas, que es mi especialidad, ya se han despertado muchas conciencias y se ha iniciado una campaña sanitaria que cada día se extiende más, con la participación activa de los propios afectados. Estamos atacando con todos los recursos de que disponemos. Me parece que la vinchuca dispone de más recursos. Hasta se metió en mi valija. ¿Suele suceder? Pero eso no quiere decir que la haya picado. ¿Y qué quiere decir? ¿Que solo tenía ganas de viajar? Puede ser. Tal vez solo sea una vinchuca con ganas de cambiar de aire. No haga chistes, doctor. Porque esos bichos, aunque viajen, se siguen alimentando, ¿no? Claro que sí. De sangre. No necesariamente de sangre humana. Vengan, acompáñenme. Qué cosas feas dijeron ustedes por televisión, ¿eh? Quisiera verla en mi lugar. Mire yo cómo estoy, rodeada de vinchucas. ¡Ay, pero qué imprudente! Y están vivas. Todas están vivas. Por supuesto que están vivas. ¿Y por qué no las matan? Ay, che, qué manía la de estos sabios de investigarlo todo. ¿Quieren un consejo? ¿Por qué no se dejan de estudiar tanto y de poner en peligro al pueblo? Yo en su lugar me compraría un buen cucarachicida y las reviento a todas. Señora, usted no sabe lo que dice. Pero si son como los vampiros o los mosquitos. ¿Qué digo? Mucho peor. Son ejemplares muy valiosos para el trabajo nuestro. Son insectos maravillosos. Obsérvenlos. Ay, saque esa porquería de mi vista. Miren sus bellísimas ninfas y los huevitos que ponen. Son como joyas. Parecen de nácar. Y ahí hay más. Hay más vinchucas allí. ¡Ay, pero ustedes son unos irresponsables! ¡El país entero está en peligro! No me siento bien. Doctor, si llegara a desmayarse o estuviera por caerse... Sí, no lo permitiríamos, ¿verdad? Ella puede estar enferma. ¿No es peligroso tocarla? Ah, usted dice por el contagio. No.
El chaga se contagia solamente por la sangre. Cuando la vinchuca tiene hambre, sale de su escondite y va a buscar comida. Ahora, como tiene un estómago minúsculo, hace dos trabajos al mismo tiempo. Chupa la sangre y defeca en el mismo sitio. ¿Sobre la gente? O sobre los animales. Bueno, la picadura en sí no es lo importante. El problema viene cuando la gente se rasca. Porque al rascar, introduce las heces del insecto en la sangre y ahí se contagia. Ahora, el infectado no necesariamente contrae la enfermedad, también puede ser solamente portador de la enfermedad. ¿Como en el SIDA? Sí, como en el SIDA. Claro que esto es mucho menos dramático que el SIDA. Y hay un hecho curioso. Cuanto más aguda la enfermedad, más posibilidades hay de curarla. ¿Y antes? ¿No se puede hacer nada? Solamente tratar de controlarla. Ahora, miren, el Chagas es realmente un drama nacional. Y esto tiene que importarle a todo el país. Por eso, todos los argentinos tienen que ser solidarios con esta lucha contra esta enfermedad que afecta a las zonas más pobres del país. Las acciones de esta campaña principalmente son, primero, la erradicación total de la vinchuca. Segundo, el control en las transfusiones de sangre, el control estricto. Y tercero, el análisis y control de los recién nacidos. Llegó la hora de la comidita. Mi preciosa. Y encima le dan de comer. Pero no dijo que había que erradicarla. Bueno, pero si algún día queremos encontrar una vacuna milagrosa, hay que conocerla bien a fondo. Y para eso nada mejor que mantenerlas gorditas y saludables. ¿Pero qué hace? Las pobrecitas tienen hambre. Las conozco tan bien que sé cuándo piden de comer. ¿Por qué las pone ahí? Para que se alimenten. Para eso están estas gallinas. Ellas son solidarias y ofrecen su sangre. ¿Dónde estoy? ¿Se siente mejor? Cuando esté bien del todo, le voy a extraer sangre. ¿Aquí? Solo para análisis. Salvo que quieran ir a otro laboratorio. No seas criatura, Verónica. ¡Sáquele sangre, doctor! Yo me dejo, doctor. Sáquemela a mí primero. ¿Con qué jeringa? Solamente usamos jeringas descartables. Bueno, pasemos a otro tema. Espero que me hayan traído esa extraña pasajera, ¿no? ¿Quién la tiene? ¿A quién? A la vinchuca que se coló en su valija. ¿Sabe una cosa, doctor? No pudimos agarrarla. Yo la bañé en cucarachillida, pero se me escapó. Debe andar muerta por ahí. Bueno, es importante que la traigan. Así que hagan un esfuerzo y encuéntrenla. Les propongo una búsqueda por todos los rincones de la casa. Por las paredes, los resquicios. Por ahí debe andar. ¿Usted piensa que yo voy a volver a poner mis pies allí? ¿Y dónde vas a ir a vivir? Supongo que el canal me pagará un hotel. Si me quedan unos pocos meses de agonía, voy a disfrutarlos a lo grande. Quiero terminar mis días en un hotel de 5 estrellas. Frente al mar. Lo exijo. Y ni una estrella menos. Las cosas no están para que te pongas tan exigente. ¿Ah, no? ¿Y si les hago juicio? O me dan lo que le pido, o juro que le clavo las uñas ensangrentadas en la yugular hasta contagiarlo. Y si yo me muero, usted también. ¡Ahí está! Está muerta. Y yo sabía que no podía sobrevivir. La comida está apetitosa. Los invitados son re interesantes. Y este tema del Chagas es sobrecogedor. ¿Qué más se puede pedir? Una mesa encantadora, realmente. Enseguida volvemos, después de un brevísimo corte comercial. ¡Dame de aire! ¡Maquillaje! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Muy bien. Muy, muy, muy bien. Excepcional. Muy bien, todo va muy bien. Y vos, largate. No te frenes tanto. Si te emocionás o te desesperás, mostralo. ¡Mostralo! Si tenés que gritar, grita. ¡Grita! Vos divina. Divina, como siempre. En cuanto a usted, señora, yo pienso que tendría que llorar. Sí. Sí, el peligro acecha en su casa. Llore. Llore. Usted está sentenciada. Sí. Mire, señor.
Yo creo que aquí se exagera. Y demasiado. Tanto se exagera que ya me está metiendo miedo a mí. Señor, la gente tiene derecho a saber. Pero a saber la verdad. No la verdad distorsionada. Y aquí se está distorsionando la verdad. Y en cuanto a usted, señorita, no me gusta nada el tono con el que conduce el programa. Si yo acepté la invitación fue porque usted me prometió que iba a ser prudente. ¿Y no lo soy? Pero si todo el tiempo está hablando de la ineficacia de los servicios sanitarios. Y creando un clima de inquietud. ¿Sabe lo que pasa, señor senador? Que la televisión es espectáculo. El espectáculo, sin una cuota de emoción, es una reverenda... ¿Sabe que gracias a ustedes, la demanda de pasajes y pasaportes al exterior aumentó en 4 días en un 25%? ¿Usted quiere decir con eso que el país anda mejor? Quiero decir que la gente huye. Está aterrada. Yo también. Estoy condenada a muerte y nadie me indemniza. ¿Te parece que este es el lugar y este es el momento? No conozco mejor lugar ni momento más oportuno. Y lo voy a decir en cámara. O me indemnizan, o yo digo todo en cámara. ¡Y yo te mato! ¡Esto es un escándalo! ¡Yo me retiro! 20 segundos para el aire. Calma. 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 Tranquilícese, tranquilícese. Relájese. Bébase. Sería lo que usted quiera, doctor. Suerte para todos. Suerte, suerte. Largate como te dijo aquel. Y si te desmayas, desmayate. Cenando conmigo hoy están varias personalidades de gran actualidad. Verónica, la joven periodista condenada a muerte por el mal de Chagas. La señora Prudencia Batista de Sanela, ama de casa. El diputado nacional, doctor Santiago Echegoyen. El senador nacional, señor Eusebio Correa. Y el doctor Rafael Bilardo, científico. Señoras y señores, fue más que apasionante la conversación que mantuvimos mientras ustedes disfrutaban del corte comercial. Es una pena que no hayan podido escuchar las cosas que se dijeron aquí. Pero hay un dato importante que yo no voy a permitir que ustedes se lo pierdan. El senador Correa afirmó que la venta de los pasajes al exterior aumentó en un 75%. 25, dije yo. Solo dije 25. Ay, bueno, no se enoje, senador. Yo solo calculaba cuántos llegarían a fin de mes. Y volviendo a este tema tan encantador del Chagas, les diré que se han oído por ahí encendidas polémicas acerca de cómo se debería encarar este problema tan serio. Se han dicho barbaridades. Sí, hasta escuché decir por ahí que habría que cerrar las fronteras de las provincias que sufren el flagelo. Nuestro partido propicia, en primer lugar, limpiar la General Paz de todos los inmigrantes llegados del norte. El Chagas es un mal de pobres. Y nosotros tenemos y queremos un país rico. Así que la campaña se hará bajo el lema cada uno en su lugar. ¡Pero eso es un disparate! Por eso proponemos prohibir las migraciones externas cuando vengan de Bolivia y Paraguay. Y también las migraciones internas. ¡Como si no fueran argentinos! ¿Y usted está seguro de que lo son? Ni siquiera racialmente son argentinos. Son más paraguayos y bolivianos que argentinos. Y con esto no quiero decir que haya que regalarles esas tierras a los bolivianos, ¿no? ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Pues estamos todos locos. Nuestro partido piensa que sería hasta casi humano darles de nuevo la independencia hasta tanto el flagelo desaparezca. ¡Pero qué vergüenza! ¡Mire, señor! Perdone, doctor, pero ahora le toca el turno a la presencia femenina. Vamos a escuchar la voz de una mujer común, de la mujer de la calle. Perdone, mija, pero yo no soy una mujer de la calle. Yo soy bien de mi casa, Por eso es lo que yo decía. Bueno, yo antes de opinar, quisiera mandarle un saludo a mi sobrino, el Lalo, que hoy cumple 19 años. ¡Feliz cumple, Lalito! El domingo te llevo la torta de queso, querido. Y el matambre para tu mamá, pero decile, Bueno, ahora sí. Yo opino que...
¿Te sentís mal, querida? Yo la veo muy demacrada. Señora, usted, por favor. ¡Me falta el aire! Me temo que la señorita es muy sugestionada. Y como se ha enterado de las diversas cardiopatías que pueden suceder, ella cree tener los síntomas. Pero me atrevo a asegurar que se trata solamente de hipocondría. ¿Solamente? Mire, un tío abuelo mío murió de eso. Porque lo mordió un perro, pero era tan cabezón que por más que le dijimos, no quiso hacerse el tratamiento. Dije hipocondría. No hidrofobia, señora. ¿No es lo mismo? De todos modos, sea hipocondría o no, lo cierto es que a mí me parece que esta muchacha, pobre, está realmente enferma. Y eso es prueba de que la peste ha invadido la capital. Y nosotros no tenemos por qué ser víctimas del tercer mundismo de las provincias del norte. Por eso insisto, señores, yo soy de la opinión de que habría que devolverle la independencia territorial. Que primero erradiquen el mal y después se integren al país, sana, fuerte, moderna, con plenos derechos. Oh. Esto es intolerable. Ya, dilo, para. Me temo que tenemos que ir a un corte. Mi marido hizo abandono del hogar. Se fue a casa del hermano hasta que se sepa el resultado de mis análisis. Usted no tiene nada. Míreme a mí, compadre. ¿Sabe cómo me late el corazón? Hace tic, espera un ratito y hace tac. Y de pronto empieza a hacer tic-tac, 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 hasta que solamente hace tic y yo me vuelvo loca esperando por el tac. Además se me cerró la garganta y la lengua sigue hinchada y me pesan los párpados. No uno, los dos. Pero de afuera no se le nota nada, ¿eh? A simple vista. Sí, lo que pasa es que la enfermedad está en los prolegómenos. ¿Tan pronto? En el principio, quise decir. Ay, mire, yo creía que usted quería decir que... Uy, timbre. ¿Cuánto le apuesto a que es nuestro querido doctor Milardo? ¿No le dije? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se hizo los derechos como le pedí? Sí, doctor, sí. Ay, esta vinchuca es una porquería, ¿eh? Mire, le dijeron que del corazón no tiene nada, que está normal. Y que la taquicardia, bueno, es por el estado nervioso de la chica. ¿Sabe que yo también me los hice? Estoy regia. Sus análisis no han dado nada inquietante. ¿Y los míos, doctor? 10 puntos. Usted está sana y fuerte como un toro. En cambio, usted tal vez tenga un poquito de anemia. Y claro, demasiado trabajo, poco hierro, pero... ¿Qué quiso decir con eso de que mis análisis no dieron nada inquietante? Que está prácticamente normal. Glóbulo más, glóbulo menos. El SIDA tarda 7 años en aparecer. El virus del Chagas es más rápido que el virus del SIDA. Además, estos análisis se los mandé pedir solamente para que usted se quedara más tranquila. ¿Tranquila? ¿Usted sabe los riesgos que corren los que reciben sangre hoy en día? Ninguno. ¿Y los que le sacan? Tampoco. Hay un control estricto. Ah, eso sí que no, ¿eh? Mire, a mí que me la saquen, eso sí, pero que me la pongan, no. Porque yo quiero morir de mis propias porquerías, ¿eh? No de las porquerías de los demás. Con usted quería hablar, señor. Le prevengo que si su canal sigue exagerando y especulando con este asunto del Chagas... Doctor, no pretendo inmiscuirme en su trabajo, así que le ruego, por favor, que no se meta con el mío. Pero es que su canal miente. Esa locutora anda diciendo que en Moreno y en Merlo el flagelo ya es irreversible. Y eso es poco decir. Poco decir. Pero si no se ha encontrado una sola minchuca, lo único que han encontrado son murciélagos y una especie rara de mariposa. Murciélago y una especie rara de mariposa. Sí, eso es lo que usted cree, doctor. Lo que se ha detectado gracias al esfuerzo que nuestro canal hace por la comunidad son vinchucas brasileñas, murciélagos y mariposas. Con todo el respeto que usted me merece, usted no sabe lo que son
las vinchucas brasileñas y gracias a nuestros propios científicos que trabajan en nuestros propios laboratorios. ¡No existen vinchucas con alas y de ese tamaño! Existen. Las brasileñas tienen alas, vuelan y alcanzan un tamaño grande así. ¡Ah, no! Todo tiene un límite. ¡Pare la mano! Si no quiere que Salud Pública y el país lo demanden por daños a la comunidad. ¿Pero esto es la democracia? ¿Ya no se puede decir lo que uno piensa? ¿Cuando es mentira? ¡No! Me esperan en el laboratorio. Y en cuanto a usted, cualquier cosita, me llama. ¡No se vaya! No quiero asustar a nadie, ¿no? Pero se me tapó la garganta. ¿Se le tapó? A ver, ¿cómo es eso que se le tapó? ¿Ves lo que quiero decir? No me pasa el aire. ¡No me pasa! Pronto, una cuchara. Ay, vaya usted, doctor. Yo no toco nada en esta casa. Absolutamente nada. Fíjese que ni me siento. ¿Será posible? ¿Y por qué voy a correr riesgos si puedo evitarlo? Ponete contenta. Ganaste. En un gran esfuerzo humanitario, el canal te va a enviar una semanita al sur. ¿Al sur? ¿Con este frío? Pero yo quiero conocer el mundo antes de morirme. Quiero ir a Europa. Hasta Bahía Blanca, no más. Yo solo pido un poco de consideración. Todos mis colegas viajaron. Cuando a Doris la mandaban a París, yo iba a Formosa. Cuando César viajaba a Nueva York, a mí me tocaba Trenkelauken. Pues te ve a la garganta. Solo pido un poco de comprensión. Un tour de 45 días, nada más. Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Grecia. Tengo derecho, digo yo, a un poco de felicidad, antes de que sea tarde. ¡Saque la lengua! No, hasta que él no me prometa que... Los enfermos no pueden hacer turismo. Bien, doctor. Por fin le oigo decir algo sensato. ¡Qué bien! ¡Saque la lengua! ¿Y cómo estás? Se dice gracias, ¿no? Porque yo no soy la portera. ¡Ay, me van a volver loca hoy! Permiso. Gracias. ¿Qué hace usted acá? Una catástrofe, doctor. Una verdadera catástrofe. ¿Qué pasó? Esa cosa que trajo esa gente para analizar no estaba muerta. Con todo el insecticida que le eché. ¡No estaba muerta! Venga, Antonia, venga. Siéntese, siéntese y cuente. Cuente, cuente. Acá. ¿Qué pasó? La tenía sobre la mesa para hacerle la autopsia. Estaba todo dispuesto y en orden. Cuando tomo el bisturí para abrirla... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando voy a practicarle la primera incisión... Esa cosa se puso a correr de una manera que no se imaginan. Y se metió en el sector de las vinchucas de La Rioja. Y provocó una estampida que si no la veo, no la creo. Se asustaron las riojanas. Histéricas estaban, doctor. Ay, si hasta juro que podía oírlas gritar. Ay, ¿sabe por qué, doctor? Porque esa cosa no era una vinchuca. Era una cucaracha. ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Una miserable y asquerosa cucaracha porteña. Esos insectos inmundos que comen cualquier cosa sin discriminar entre un alimento y otro. Y que ustedes tuvieron el coraje de confundir con una noble criatura que selecciona sus manjares entre lo mejor que le ofrece la naturaleza. Calma, Antonia. Calma. Pero, doctor, ¿se imagina el susto que se pegaron las pobres riojanas? ¡Entonces no me voy a morir! ¡No! ¡Qué suerte! Yo tampoco. Qué suerte, doctor, que no se hayan desbandado. Con toda esa gente miedosa que anda por ahí, podían haber sucumbido. Y basta de cacarear. Las pobrecitas también tienen derecho a comer. Detesto las gallinas. Cacarean como personas.
Es como el cristal, la risa loca de Shuri. Es como el cantar de un manantial. A mí soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Lleno el beso de sus boquitas pintadas. Su ángel es muñeca de olvido y de placer. Ríe en su alegría como un cascabel. Yes, Marie. Su melena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, si en el fuego de un abrazo tu pasión pegué. Es como el cristal, la risa loca de Shuri. Es como el cantar manantial. Mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Sus ágiles muñecas de